Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Tenemos que tener acesa a fe y esperanza de un reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo, buscándolos. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me cuente tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, de una manera en el rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un camino lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, quisiéramos disculparnos por la demora en empezar el día de hoy. Hemos tenido algunos percances que ya hemos podido solucionar. Bienvenidos al segundo día del cuarto Seminario Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con Enfoque Humanitario. Hoy tenemos un tema más interesante: la celeridad como componente del enfoque humanitario en la búsqueda de personas desaparecidas. Este es un tema recurrente en todas las reuniones, en todos los espacios en los que se aborda la búsqueda de personas desaparecidas, y hoy vamos a tener ponentes de prestigio, ponentes de reconocida trayectoria en el tema,
Pero antes de pasar a los ponentes, queremos hacer una presentación inicial a cargo de Gonzalo Quisteja Yocunto y Jairo Rivas Belloso. Gonzalo es quien va a iniciar esta presentación inicial. Gonzalo Quispe es actualmente presidente de la Asociación Nuevo Amanecer. Gonzalo es egresado de arquitectura y además es miembro de dos organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Rápidamente le damos el pase a Gonzalo, quien nos va a hacer una presentación, una introducción a este tema. Adelante, Gonzalo. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Voy a presentarme como lo había mandado, como el documento que había mandado. Bueno, yo soy Gonzalo Espeja Yocunto, hijo de dos personas a las que el Estado peruano secuestró y desapareció. Uno es Eladio Quispe Mendoza, a quien desaparecieron en el año 83 en Ayacucho. Y hijo también de Guadalupe Jacinto, a quien desaparecieron en el 90 en Ayacucho. Soy también miembro de la Asociación Nacional de Familiares Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados ANFADEF, caso CIDH, y también de la organización de FAVIDEF, ¿no?, que es la Coordinadora Nacional de Familiares Víctimas de Desaparecidos. Actualmente soy presidente de la Asociación Nuevo Amanecer en Huachipa y egresado de la carrera de arquitectura. ¿Sí? Pueden presentar. Voy a hablar de la parte que se me ha pedido que presente un poco esto, reflexionar sobre qué es lo que esperamos los familiares, ¿no? Adelante, por favor. Para nosotros es importante mencionar en este primer punto, estos dos aspectos, ¿no?, que son fundamentales para entendernos también y para nosotros como familiares víctimas de personas que han sido desaparecidas, que se nos puedan entender, ¿no?, en su complejidad, ya que la situación es altamente compleja, ¿no? Este proceso de búsqueda de personas desaparecidas es muy complejo y seguramente muchos países están intentando nuevas cosas, igual que acá. Y para nosotros los familiares puede resultar muy lento, como no, pero es por la complejidad del hecho, ¿no? Por un lado está el familiar, que está compuesto por madres o padres, por las viudas y los hijos. Por el otro lado está la persona a quien desaparecieron, o sea, el desaparecido. Y sobre él recaen dos aspectos importantes, que es el tema de justicia, por el cual nosotros abogamos siempre, o si no, el tema de la búsqueda, ¿no?, por el cual también nosotros ahora, a través de la dirección de búsqueda, en muchos casos se están emprendiendo este proceso, ¿no? Y este proceso de búsqueda puede desencadenar puede llegar a dos puertos: uno, que cuando se encuentra el cuerpo y se haga una entrega, o cuando no se encuentra el cuerpo, ¿no?, y se haga una entrega simbólica, que le llaman. En estos dos aspectos, el tema de justicia es una verdad, y es bueno decirlo, que ya somos conscientes de que esto va a tardar décadas. Ya han pasado más de 30 años y posiblemente llegaremos al 2040, 2050, 2060, 2070 sin encontrar justicia, porque el Estado peruano es eso lo que viene haciendo. Hay muchos casos que se están quebrando, hay muchos casos que se van dilatando, y eso sigue pasando, es una constante. Con el caso personal también. El tema de la búsqueda, lo mismo, ¿no? Los avances son bastante lentos, pero claro, indico que es por la complejidad del proceso, ¿no? Y seguramente llegaremos a 2040, 2050, 2060 o 2070 con el mismo proceso, ¿no? Ante lo cual, bueno, ¿y qué es lo que hacemos, ¿no?, en todos estos años, qué hacemos, ¿no? Si bien es cierto, cuando se inicia el proceso de búsqueda, hay un acompañamiento psicosocial de la dirección de búsqueda hacia el familiar, ¿no? Por eso acá marcaba que hay una interrelación del Estado hacia el familiar. Y sí se ha podido apreciar en muchos casos ese acompañamiento bastante, bastante, bastante cercano, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos mientras familias todavía no están dentro de este proceso? O sea, que cuando todavía nosotros estamos en la incertidumbre de que no ha empezado nuestro proceso por la dirección de búsqueda, pero también somos hijos o familias de personas que han desaparecido, o que a las que les han desaparecido. Estamos en el aire, ¿no? Yo sé que el sistema de salud prevé un,
un acompañamiento psicosocial, pero en la realidad eso no funciona. Entonces, las familias estamos en el desamparo, ¿no? Y adelante, por favor. Y justo quería hablar de Liz Rojas, porque en su testimonio ella, cuando da la comisión de la verdad, ella dice algunas frases muy importantes que a nosotros, es importante para nosotros porque nos caracteriza como, en este caso yo como hijo, voy a hablar de la parte de los hijos, ¿no? Seguramente las viudas tienen otras características muy, muy importantes y muy propias de ellas. Adelante, por favor. Por ejemplo, dice, no, ni siquiera la he enterrado. A veces pienso, no sé, que tal vez algún día pueda volver. A veces dejo abierta la puerta, tal vez cualquier rato pueda entrar ella, pero no, no está. Es bien complejo para nosotros, los familiares, porque aun cuando podemos tener todos los indicios de que puede haber fallecido o de que lo puedan haber matado en algún cuartel, en nosotros todavía persiste esta idea de que pueda regresar en algún momento, ¿no? Adelante, por favor. Y esto, ¿no? Que tiene que ver con el trauma al cual nosotros hemos, en la cual nosotros estamos, ¿no? Dice, ahora yo no puedo ni dormir. No hay un momento de felicidad en mí. Yo tengo 22 años, soy joven, debo estar siquiera en una fiesta, en un sitio divirtiéndome. No puedo porque esto en mí es una sombra, ¿no? Y que tiene que ver con los traumas, ¿no? Que nos han dejado todo este proceso. Siguiente, por favor. Y esto que dice son 11 años, pero he hablado todo como si fuera ayer. Tiene que ver con el proceso de memoria que siempre se da cuando nosotros comenzamos a hablar realmente de cada uno de los casos, ¿no? Todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos tenido que sufrir por ser huérfanos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué esperamos los familiares? Simple, encontrarlos. Puede parecer tan simple, pero es muy complejo a la vez. Y esa complejidad hace que tal vez nosotros los familiares no tengamos una respuesta, pero sí tal vez tengamos muchas inquietudes. Y seguramente los funcionarios de la Dirección de Búsqueda o del Ministerio de Justicia también tengan las mismas inquietudes, ¿no? Y los mismos propósitos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer mientras todo este proceso dura? Porque es una realidad que esto va a durar muchas décadas. Las cifras, las estimaciones que se han venido haciendo desde las presentaciones que hay en las mesas técnicas de familiares, son bastante, digamos, desalentadores, ¿no? Pero son números a los cuales nosotros tampoco no podemos caer, o sea, fácilmente, sino que es un proceso complejo, muy complejo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer mientras este proceso continúa? Yo puedo sugerir algunas ideas que lo he estado conversando con algunos familiares. Siguiente, por favor. O sea, ¿qué hacemos ante este proceso que todavía no avanza o avanza muy lento? Pero las familias seguimos ahí, estamos acá, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, creemos que es importante la decisión política al más alto nivel. Yo creo que este es un momento bastante, bastante sui generis en donde podríamos lograr eso. Creemos que nunca ha habido una decisión política al más alto nivel. Realmente, por eso que se ven tantas complicaciones a la dirección de búsqueda que a veces tiene que, cuando asiste a un cateo o cosas, tiene que pedir, solicitar ayudas a instituciones. O sea, son parte del proceso, sí, pero lamentablemente el Estado no responde como tal y no debiera ser. Y ante la falta de esa decisión política, es que la búsqueda en los cuarteles o establecimientos de las Fuerzas Armadas no se han dado. Es una vergüenza para el Estado, para nosotros, los familiares, sentimos esa vergüenza de parte del Estado, que hasta ahora, en el Pentagonito, en Cabitos, posiblemente, o en otros, no se haya ingresado como se debió, ¿no?
Bueno, la hollada se está haciendo, pero es una parte que es contigua, Caritos, ¿no? Siguiente. No, disculpe, ¿puede regresar, por favor? Porque iba... Entonces, en la mesa técnica de los familiares es importante que esté representante del Ministerio de Justicia, que puedan estar directamente relacionados con el ministro. Luego, considerar a los familiares acompañantes en los procesos de búsqueda. Creemos que ha sido muy importante la capacitación que se han hecho en Ayacucho para que sean acompañantes. Los familiares, hay procesos de memoria que se están dando en donde los familiares somos muy buenos acompañantes. O sea, la propia naturaleza de ser víctimas, de entre víctimas, hace que el proceso de memoria se desarrolle con mayor intimidad. Claro que esto es complejo, seguramente se tienen que preparar más acompañantes, capacitar mejor, pero hay muchos que podrían cumplir esa función. Esta falta de decisión política hasta ahorita no se ve que haya una difusión en señal abierta. En Canal 7, por ejemplo, se podría hablar del tema de búsqueda de personas desaparecidas, hacer pedidos de información, de datos, como ya se ha venido haciendo en Colombia. Acá no todavía. Se podrían explorar o preparar a las familias. Sabemos que a muchas familias no se le van a entregar el cuerpo, ni siquiera una respuesta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿No? Seguimos esperando, ¿no? Creo que podríamos comenzar a explorar, ¿no? Distintas alternativas. No sabemos cuál, pero bueno, se podría empezar por algo, ¿no? Y campañas nacional de recojo de muestras para el banco de datos genéticos. Y otro, hacer seguimiento a las familias a las que se les ha restituido algún familiar, ¿no? Y porque eso es importante, porque, bueno, conocí el caso personal de un familiar al que sí se le había restituido, ¿no? Un cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, este familiar decía, desde aquel día pude dormir tranquilo. Es como si un gran peso me hubieran quitado de encima, ¿no? Y su vida cambió, ¿no? Ahora, no sé qué estará pasando con los otros familiares que han tenido este mismo proceso, han cerrado tal vez este ciclo, ¿no? Sería importante conocer eso. Bueno, yo con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por lo manifestado. Hemos escuchado a través de Gonzalo el sentir de los familiares y lo que los años de espera origina en la esfera personal, familiar. Gonzalo también nos ha sugerido algunas ideas de cómo los familiares pueden participar en este proceso de búsqueda, el rol de acompañantes que pueden desempeñar, ideas sobre dónde buscar información, dónde falta buscar información, la voluntad política que sabemos es indispensable para también darle celeridad a este proceso. Estamos en la búsqueda de personas desaparecidas desde hace muchos años. Los familiares, desde el mismo día que su ser querido desaparece, las autoridades, tal vez a partir del año 2000, 2004, han iniciado procesos de búsqueda con la ley 3470. Se empieza en el 2016 un nuevo mecanismo para buscar a los familiares. Y precisamente para esto también vamos a escuchar ahora a Jairo, quien nos va a comentar un poco sobre la respuesta del Estado, una presentación inicial sobre cómo hacemos para darle celeridad a estos procesos de búsqueda. Jairo Rivas es antropólogo con estudios concluidos de maestría en ciencia política, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión pública, de trabajo en temas de derechos humanos, ha sido asesor de la Unidad de Víctimas en Colombia, ha sido secretario técnico del Consejo de Reparaciones y actualmente se desempeña como director de registro e investigación forense de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Adelante, Jairo. Muy bien, Susana, muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Creo que la presentación de Gonzalo ha sido muy, muy clara y muy iluminadora y creo que expresa bastante bien varias de las demandas que recibimos constantemente de los familiares. Más que plantear respuestas, que esperamos más bien conversar con nuestras especialistas, yo quería añadir preguntas, porque el título o la preocupación de esta mesa, lo que esperamos conversar es, está en el centro de lo que Gonzalo nos ha planteado, es decir, cómo damos mayor celeridad a los procesos de búsqueda, que son procesos difíciles.
Y aquí, digamos, el título de esta mesa, además, quiero reconocer la autoría. Yo se la escuché alguna vez a Luz Marina Monzón, que nos acompaña el día de hoy, y ella nos planteó en alguna conversación que tuvimos hace poco que la celeridad es un componente del enfoque humanitario, ¿no? El enfoque humanitario se incorpora con la ley de búsqueda al Perú, y claro, sin celeridad el carácter humanitario pues pierde su sentido en algún sentido, ¿no? Y entonces creo que esta preocupación está presente entre nosotros, en los familiares y también en quienes estamos acompañando, ¿no? El punto de partida para intentar plantear algunas preguntas es digamos, el universo de personas desaparecidas. En el Perú tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitio de Entierro. La información oficial que tenemos al momento es que hay 21.918 personas desaparecidas. Ese es un número que irá creciendo. Cada vez que vamos al campo, encontramos nuevos casos que no han sido registrados anteriormente. Y bueno, esta información pues se ha ido construyendo a lo largo de los años, con lo que recogió la Comisión de la Verdad, los organismos de derechos humanos, el propio Ministerio Público, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en fin. Y tenemos, digamos, este universo al cual nos vamos aproximando poco a poco. Lo que sabemos a la fecha es que de ese universo solamente se ha logrado encontrar al 12.4% de personas desaparecidas entre los años 80 y 2000. La gran mayoría, en la gran mayoría de casos, pues los restos fueron recuperados y fueron entregados a familiares. Hay un número menor, son 39 que fueron hallados con vida muchos años después. Eso quiere decir que hay 19.200 peruanos y peruanas que aún no han sido encontrados, cuyo paradero aún no está determinado. Y entonces, claro, uno se pregunta, frente a esta magnitud, ¿qué cosa hacer? Fíjense, este año esperamos, en conjunto con el Ministerio Público, concluir el año con respuestas a familiares de 101 personas desaparecidas. A ese ritmo, acabaríamos más o menos en 190 años. El mejor año, digamos, desde que empezó la historia de la búsqueda en el Perú, el 2003, ha sido el 2019. Ese año se entregaron respuestas sobre 300 personas desaparecidas. Incluso con ese número, que es el mejor año en toda esta historia, terminaríamos en 64 años, que probablemente es un tiempo demasiado largo para los familiares, sobre todo aquellos que ya son adultos mayores. Entonces, la situación es así de apremiante. Yo quisiera plantear algunos nudos que hemos encontrado, y digamos, ya lo planteo como preguntas para nuestras especialistas invitadas, ¿no? Los nudos que pensamos que debemos resolver, ¿no? Hay un tema de la metodología de la búsqueda. Podemos pensar en metodologías, en estrategias que nos ayuden a trabajar simultáneamente un mayor número de casos. Lo que siempre hemos visto es que buena parte de nuestra respuesta pues tiene que ver con que vamos investigando un caso por aquí, otro caso por acá, y así vamos sumando de a poquitos, y casos que además no guardan conexión entre sí, que están dispersos territorialmente. Entonces tal vez tengamos que pensar en alguna metodología, en alguna estrategia de trabajo que nos permita avanzar con algo de mayor rapidez. Ese es un nudo que creo que tenemos que resolver. Un segundo nudo, creo que lo ha mencionado Gonzalo, también tiene que ver con la información. O sea, este delito de la desaparición tiene que ver justamente con el ocultamiento de información sobre lo que pasó con las personas, sobre lo que pasó con sus cuerpos, de no saber. Y esa información está dispersa en las memorias de los familiares, en lo que saben los testigos, en lo que guardan las instituciones, sobre todo instituciones militares, en expedientes judiciales, en registros administrativos, y reunir toda esa información pues es complejo, es complicado, ¿no? Además, digamos, no, creo que no siempre sabemos cómo incorporar de una manera eficiente a los familiares, que es otra de las cosas que demanda Gonzalo.
O sea, señalamos siempre que los familiares están en el centro, pero no creo que operativamente no siempre sabemos cómo incorporar lo que ellos saben y las pistas que ellos plantean en los procesos de búsqueda. Y creo que hay un tema que resolver. Por supuesto, esto apunta también a cómo colaboran las instituciones, o sea, cómo colaboran estos procesos de búsqueda humanitario con medicina legal, con las Fuerzas Armadas, con los servicios de inteligencia, que tienen también información respecto a lo que se espera encontrar. Una tercera cosa tiene que ver con una herencia, ¿no? Una herencia que existe en varios países y que tiene que ver con restos que se han ido recuperando a lo largo de los años y que no han podido ser identificados y que muchas veces están almacenados. En el caso del Perú, pues son alrededor de 1.100. Y que tienen que ver con una práctica, una metodología que por suerte ya no se usa, digamos, de conocido un sitio de entierro, se exhuman, ¿no? Sin haber hecho una investigación previa sobre quiénes podrían estar en estos lugares. Y entonces esa mala práctica, digamos, del pasado es la que nos genera una herencia, un pasivo, que tenemos que resolver también, porque hay allí respuestas que se tienen que dar a los familiares. En nuestro país son 1.100, pero en otros países los números son mayores y ahí tenemos un asunto que resolver y eso nos plantea entonces nuevamente el vínculo con el Ministerio Público y con los institutos de medicina legal y cómo resolver, digamos, ahí el intercambio de información y la colaboración para que este tema también se resuelva. Hay una cuarta cosa que me alegra que Gonzalo la haya señalado, que es el tema del enfoque. Obviamente aquí, como en otros países, ha habido una prioridad en el enfoque forense orientado, que prioriza, digamos, la ubicación de cuerpos, su recuperación, su identificación y su restitución. Pero ya Gonzalo plantea, digamos, ¿y qué pasa con esos casos donde no va a ser posible recuperar un cuerpo? Según los principios rectores que guían la búsqueda de personas desaparecidas, pues se señala que una posibilidad es que se agoten los medios de búsqueda y en esos casos, digamos, habría que pensar qué se hace. Debo decir que es un tema que estamos discutiendo aquí, pero apenas estamos empezando a discutirlo, porque sí creo que ha habido una suerte de resistencia a entrarle al tema. Tal vez, a ver, no sé si lo voy a decir bien, pero como si en nuestro imaginario, en el imaginario de todos los actores que estamos involucrados en estos procesos, la única salida, el único resultado posible fuera encontrar los restos de la persona desaparecida. Y hay casos, algunos ya los tenemos documentados, en donde eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? Ese es todo un tema, digamos, que podría incorporarse en los procesos de búsqueda, ¿no? Y el quinto nudo, que tiene que ver más con los recursos y las decisiones políticas que hay detrás de los recursos, no solamente los económicos, también los profesionales que se requieren para trabajar estos procesos que son complejos, ¿no? Menciono lo de los recursos porque ciertamente es un nudo a resolver, pero no lo he mencionado en primer lugar, porque si ustedes se dan cuenta en la relación de preguntas que he planteado a lo largo de este proceso, de esta breve reflexión, creo que hay otros nudos que también nos ayudarían a avanzar con mayor eficiencia, incluso si no tuviéramos todos los recursos que serían necesarios, ¿no? Entonces, he querido plantear preguntas que abren el diálogo y que son preguntas que enfrentamos aquí. Las he planteado muy esquemáticamente y que estamos también intentando resolver y ojalá que el diálogo de esta mesa nos ayude con algunas luces sobre lo que tendríamos que hacer aquí en el Perú. Gracias. Gracias, Jairo. Sin duda este tema es por demás complejo y estamos apenas empezando la reflexión. Espero también como tú que de esta mesa salgamos con más respuestas a las preguntas que hasta ahora tanto Gonzalo como tú nos hemos formulado en este espacio. Rápidamente le voy a dar la palabra a Luz Marina Monzón. Luz Marina Monzón es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas de Colombia. Ha trabajado en la defensa de derechos humanos durante más de 20 años, representando a víctimas colombianas ante instancias judiciales internas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A partir de esta experiencia y del conocimiento de las expectativas de las víctimas, ha desarrollado investigaciones sobre el derecho a la verdad y la justicia.
A través de investigaciones con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha podido documentar, analizar y reconocer las luchas de las víctimas en la búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos que han enfrentado, como también por la exigibilidad de satisfacción del derecho a la justicia en casos de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Bienvenida a este espacio, Luz Marina, y adelante, por favor. Muchas, muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todas y todos los colegas que están en esta mesa de trabajo, pero sobre todo también a las víctimas, a las organizaciones y a todos los interesados en esta tarea fundamental para cualquier proceso social y, por supuesto, para los procesos de construcción de paz, como todos de alguna manera estamos apostándole en nuestras sociedades. Entonces, muchas gracias por este espacio, por permitirme sumarme a las preguntas, Jairo. Pues voy a hacer algunas reflexiones, pero creo que todos estamos haciéndonos preguntas. Y sobre todo, ¿por qué? Porque yo quiero que hagamos una conciencia que es importante hacerla para mirar cómo nos sumamos a un esfuerzo de construcción y de deconstrucción de prácticas que quizás no abordaron de manera apropiada la búsqueda o que no se ha abordado de manera apropiada la búsqueda en el pasado. Y quisiera empezar con lo siguiente. Yo creo que, si ustedes me lo permiten, yo creo que sería importante como mirar cuál es digamos, lo que está involucrado en la búsqueda de los desaparecidos, para luego entrar en los temas que planteaba Gonzalo, que a mí me parece tan importante, pues, digamos, como dice Jairo, bastante iluminador y de bastante preciso cuáles son esas expectativas, cuáles son las conciencias que tienen los familiares también de su trayecto por esta búsqueda, a veces tan sola, pero tan frustrante por la falta de respuestas, pero con mucha conciencia. Me parece que Gonzalo también se hace las preguntas que a nosotros como responsables nos cuesta trabajo a veces como enfrentar, y es, ¿y qué pasa si no lo encuentro? Que mientras tanto, ¿qué puede pasar? Los familiares, y me gusta mucho lo que planteaba Gonzalo de ¿qué hacemos mientras tanto? Yo creo que ese ¿qué hacemos? Es una de las cosas que tenemos que tener presentes en ese involucramiento del que hablabas. Y tienes toda la razón, Jairo, cuando uno dice, pero ¿cómo puede involucrarlos? ¿Cómo puede tener sentido esa participación de manera que responda a eso que decía Gonzalo de ¿qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, lo otro que yo quisiera hablar, pues retomar de lo que decía Gonzalo, es el tema de qué hacer mientras, perdón, no, ese no, la, el de si tal vez no tengamos respuestas durante muchos años, ¿cómo hablar de eso con los familiares y cómo esto se involucra en el proceso de búsqueda? Me parece que eso es muy, muy importante que nos preguntemos con los familiares. Entonces, yo quisiera primero hacer como una pequeña introducción, reconociendo y recogiendo, pues, jurídicamente, pero no voy a decir nada distinto a lo que ha dicho Gonzalo y lo que decía ahorita Jairo, pero me parece como para llegar a lo que nosotros hemos tratado de construir como respuesta a eso que decía Jairo de hemos hecho búsquedas aisladas, descontextualizadas, se ha dispersado la información por todos lados, el involucramiento de las otras instituciones para ayudar a esta tarea, ¿cómo lo hacemos? Hemos ido construyendo el equipo de la unidad, que es un equipo realmente que es muy profesional, muy comprometido, y que ha ido construyendo con la práctica muchas cosas para tratar de hacerle frente a esos obstáculos de la búsqueda, y que han ido apoyando el reconocimiento de
medidas para agilizar la búsqueda. Y yo quisiera, antes de empezar con esta introducción, decir lo siguiente. La pregunta que hacía Jairo de ¿cuál es la respuesta frente a la búsqueda? O sea, ¿cuál es el resultado de la búsqueda? Gonzalo decía, ¿qué esperamos los familiares? Encontrarlos. Encontrarlos es entregar a la persona desaparecida. ¿Esa es la única forma de encontrarlos? ¿O quizás hay otra forma de encontrarlos? Cuando hay una imposibilidad física, porque los quemaron, porque los desaparecieron totalmente, porque, bueno, no quiero relatar lo que ustedes conocen como familiares de las atrocidades que puede hacer quien comete un crimen de esta naturaleza. Si eso humanamente, técnicamente, científicamente no es posible llegar a encontrarlos físicamente para devolvérselos a sus familias, ¿será que no los encontramos? ¿Será que eso significa necesariamente que no los encontramos? Lo voy a dejar ahí y voy a para luego conectarlo con la metodología. La desaparición forzada de personas ha sido una práctica y este es el primer elemento que me parece importante tener como norte en la búsqueda. Ha sido una práctica de estados en distintas partes del mundo que ha violentado los derechos de millones de las personas que fueron objeto de la privación de la libertad y demás derechos, así como también los derechos y libertades de quien desde ese momento tuvieron que transformar sus proyectos de vida autónomos para dedicarse a encontrar maneras inciertas de protección de sus seres queridos. Una de las primeras barreras a las que se enfrentan quienes emprenden esta búsqueda de sus seres queridos es la desconfianza o falta de credibilidad sobre la de las autoridades quienes acuden, a las que ellas acuden para obtener apoyo. No debe perderse de vista que una de las características de la desaparición forzada, como lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, es que la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona desaparecida es como una señal de la desaparición. O sea, si a nosotros nos dicen dónde está la persona privada de la libertad, no estamos en una desaparición. Pero la desaparición forzada, justamente o parte de lo que la caracteriza, es que hay una negativa a decir dónde está. Ese es otro elemento importante para pensar cómo buscar. Entonces, no puedo esperanzarme como ente encargado de que alguien me diga dónde está, como si esa fuera la única fuente, porque justamente lo que hay es una propensión, una, también hace parte de la práctica, un ocultamiento y una obstaculización para encontrarlos. Entonces, esto lo tengo que tener presente cuando yo establezco una estrategia de búsqueda. Y ahí el relacionamiento de los casos es fundamental. En este contexto, las familias no pueden ofrecer pruebas, que es lo que a veces se les exige, sobre no solo el autor, sino también del lugar. A veces se les dice por las autoridades que digan dónde están. En términos prácticos, esta actitud impide el ejercicio de derechos y niega la protección de las personas que se encuentran en un inminente riesgo con consecuencias irremediables. Esto causa angustia. ¿Dónde está? No es quién sabe para dónde se fue, sino qué le están haciendo en este momento. ¿Cómo puedo yo hacer algo para que no le sigan haciendo al daño si es que se lo están haciendo en este momento? A este obstáculo inicial se suman de manera creciente otros obstáculos básicamente que se podrían sintetizar en la falta de información. La información. Ese es otro elemento importante en la búsqueda de esta respuesta de agilidad. La falta de información que profundiza la incertidumbre y con ella el sufrimiento producido por la indefensión, por la indefensión ante la imposibilidad de control sobre las acciones a seguir sin poner en riesgo a sus seres queridos. O sea, no tengo información de dónde está, pero si de pronto yo hago algo, ¿qué tal? Y eso le cause más daño o le hagan más daño por todo lo que yo esté haciendo. ¿En qué radica el sufrimiento? Es algo que hay que hacer explícito. En la creciente y recurrente convicción de que ese familiar puede hacer algo por su ser querido, al cual visibiliza
en pensamientos, sueños y sentimientos, en múltiples y graves riesgos que atentan contra su dignidad. ¿Habrá comido? ¿Dónde lo tendrán? ¿Lo estarán torturando? ¿Si murió, lo habrán dejado tirado en cualquier lugar como si fuera un animal? Estas son las expresiones de ese sufrimiento, de esa angustia. Esta situación de zozobra se mantiene latente mientras no haya información que establezca qué pasó y en lo posible dónde está. Entonces, el cuarto elemento, o quinto, ya perdí la cuenta, es la información. A mí me llamaba mucho la atención la frase de Gonzalo cuando decía, nosotros, o sea, puede ser que no sepan dónde está, pero nosotros tenemos inquietudes. Yo interpreto esas inquietudes como, nosotros tenemos preguntas. Porque hay muchas preguntas, y las preguntas yo creo que son, ustedes ya fueron a tal lugar, ustedes ya hablaron con tal persona, ustedes están identificando algunos posibles lugares, ustedes han hablado con estos otros familiares, es decir, las inquietudes son millones. ¿Por qué? Porque los familiares buscan todo el tiempo. Esas inquietudes surgen de todo lo que hacen. Entonces, ese es otro elemento que me parece clave en esto, y es comprender e incorporar con todas sus consecuencias lo que vive el familiar que busca, para poder saber qué es encontrar a un desaparecido. Que por supuesto hay que encontrar, ojalá podamos encontrarlos físicamente y los podamos devolver a sus familias. Yo creo que trabajamos todos los días porque así sea, pero también como los familiares sabemos que quizás por el tiempo, por la atrocidad, por los lugares donde fueron dejados o demás, quizás no los podamos encontrar a todos, pero eso significa que el familiar ya tiene que resignarse a no recibir ninguna información. No lo creo. Pero para saber cuál es la información importante de los familiares hay que ser consciente de qué sienten, de qué piensan, de cuáles son sus inquietudes. La Corte Interamericana ha dicho muchas cosas en relación con esto que a mí me gustaría traer, porque creo que nos ayuda como a mirar esto que ha interpretado un Tribunal de Derechos Humanos a la luz de las obligaciones de los Estados. Dice, la Corte recuerda que en otros casos ha llegado a considerar que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. En el presente caso, para este tribunal es clara la vinculación del sufrimiento de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco con la violación del derecho a conocer la verdad. Y en ese mismo caso, que es un caso contra México, dice, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerado por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para los familiares y las víctimas. En el presente caso han sido constatadas ante la Corte todas las gestiones realizadas por los familiares del señor Radilla Pacheco con ocasión de su desaparición ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero, así como para impulsar las investigaciones. Entonces, esta pregunta que tú hacías, Jairo, ¿cómo los incluimos a los familiares en el proceso de búsqueda? Pues tiene cómo incluimos, a dónde han ido, qué han hecho, qué han obtenido, cómo nos pueden ayudar a nosotros como instituciones responsables a agilizar esa búsqueda. Muchas veces repetimos cosas que los familiares ya hicieron. Bueno, hay varias cosas que tenía, pero yo no me voy a tomar más tiempo porque sé que los tiempos están cortos. Pero quiero sacar lo siguiente del derecho a la verdad. La Corte ha reiterado que los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad sobre esas violaciones. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por otra parte, el conocer la verdad facilita a la sociedad, este es un caso peruano, a la sociedad peruana, la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro. Es el caso de Palomín. Entonces, yo siento que el derecho internacional ha dado herramientas que reconocen eso que han contado los familiares que han vivido, pero que también dan herramientas al Estado y a su institucionalidad para cumplir, y en esto quiero ponerlo en mayúsculas y con negrilla,
para cumplir su obligación de búsqueda. El Estado tiene la obligación de buscar. Y fíjense que estoy hablando del Estado. ¿Por qué? Por algo que también han dicho ustedes acá, tanto Gonzalo como Jairo. Tiene que haber una concurrencia de instituciones que apoyen esta búsqueda para que podamos encontrar. Porque de lo contrario no hay manera de hacerlo. O sea, instituciones que yo creo que en el pasado esta también es una falencia. Y es que cada institución creyó ser la única responsable de la búsqueda. Pero resulta que la búsqueda ata cuerdas hacia distintos lugares. Yo tengo la responsabilidad de escuchar a los familiares, de hacer una investigación y de ir a buscar en los lugares que me digan. Pero ¿cómo constituyo esa investigación? ¿Cómo la establezco? ¿Cómo la organizo? Pues yo tengo que poner cuerditas hacia instituciones que tienen información. Yo tengo que decirle a, no sé, al Instituto de Medicina Legal o a la institución forense, oficial o no oficial, que me dé información que me ayude a consolidar esta investigación. Porque de lo contrario terminamos empezando de cero cuando ya hay un camino recorrido. Entonces el familiar con razón dice, pero ¿por qué están volviendo a empezar si yo ya había hecho esto? ¿Por qué no me lo dijeron? Alguien decía, un familiar hace muy poco me decía, es que si ustedes nos cuentan qué están decidiendo, por qué están decidiendo y cuáles son sus planes, quizás nosotros podemos atar cabos. Yo creo que tienen toda la razón. Entonces, yo quisiera pasar a lo siguiente, los mecanismos de búsqueda. Creo que ahí, y volviendo al tema, anclándolo con la obligación de los estados. Fíjense que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en 2016, ¿qué nuevo dice, en mi opinión, de manera expresa? Dos cosas. Una, que hay un derecho de los familiares a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Todo eso es el derecho de las familias. Pero también hay una obligación de los estados, ¿en qué sentido? En tomar medidas adecuadas para responder y garantizar ese derecho. Cada estado adoptará las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos. Esa es la obligación del estado. Entonces, ya lo decía Jairo y yo quiero reforzar esto. En contextos como los nuestros, los de América Latina y quizás otros, pero voy a hablar solamente de América Latina, donde la desaparición forzada y las desapariciones que tienen lugar en medio de una diversidad de situaciones de conflictos sociales y políticos, de migración, entre otros, la dimensión del problema es de enormes proporciones. Y también este es un elemento para la búsqueda. Si yo no comprendo que esto es de unas dimensiones grandes, pues me voy por el camino de una respuesta de caso a caso y no hay manera de responderle a cada persona. Imagínese, Jairo, tú hablas que en Perú hay 19.000 personas que persisten desaparecidas. En Colombia, 100.000 o más. Entonces, si yo pienso en una búsqueda del uno a uno, o sea, como estrategia de búsqueda, no hay ni 100, ni 60, ni 200 años. Porque incluso yo estoy convencida de eso. Cuando este contexto es de masividad y de prolongación en el tiempo, que uno puede caracterizar víctima y puede caracterizar métodos de desaparición, pues uno tiene que relacionar los casos. Porque esa estrategia y esa manera ayuda a encontrarlos más, a más. Entonces, este contexto pues nos lleva a un número múltiple de desaparecidos, a una frecuencia de esa desaparición, a unos territorios o rutas de desaparición dentro del continente incluso, que es importante tomar en cuenta aún la situación de miles de familias que están buscando respuestas. Y por eso creo que es de mucha importancia, y ahora sí la presentación,
Entonces, y ya con, voy a terminar. Si usted... Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la unidad hasta este momento? Y esto es como ir construyendo. Nosotros llevamos 3 años larguitos de habernos constituido como entidad del Estado, de haber emprendido las acciones de búsqueda bajo la lógica de un esquema humanitario y extrajudicial. Y una de las primeras cosas que descubrimos es, ¿qué es lo humanitario? Pues digo yo, descubrimos. Es decir, le dimos una interpretación a lo humanitario. Y entonces dijimos, la interpretación apropiada, teniendo en cuenta que nuestra tarea es la búsqueda, es que lo humanitario está centrado en 2 aspectos. 1, las personas, tanto la persona desaparecida como la persona que está buscando. Y 2, la celeridad de la búsqueda. Por eso a la unidad le dan un mandato que no es judicial. Porque el proceso judicial demanda muchos tiempos, muchas formalidades que no son consistentes con la búsqueda, con esa búsqueda de respuestas tan urgente que tienen los familiares. Entonces, por favor, la siguiente. Sigamos, por favor. Siguiente. Entonces, los planes de búsqueda son la manera en que nosotros estamos organizando, estructurando y planificando la búsqueda masiva. Y esto es un cambio realmente en lo que ha sido la respuesta hasta este momento, por lo que acabo de decir. Porque nunca se ha hecho de manera sistemática. Como que se hace, la familia pide la búsqueda y entonces empieza la búsqueda, pero de esa persona, no de todas. De todas las personas. Entonces, hay un plan nacional que define unas prioridades estratégicas y territoriales dentro de una dimensión de la complejidad de la que se hablaba. Me pareció tan, tan generoso, pero tan consciente y responsable, Gonzalo, que hicieras y remarcaras el tema de la complejidad, de la comprensión de la complejidad, porque es cierto, es una tarea muy compleja. Entonces, dada la complejidad, organizamos unas prioridades a nivel nacional, que aterrizamos con acciones estratégicas a través de planes regionales en el territorio. Entonces, tengo una estrategia nacional donde identifico unos territorios donde debo priorizar unas acciones para encontrar a los desaparecidos. Pero la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa esto? Es planificar, como decía hace un momento, y desarrollar la búsqueda de manera masiva, pero no de manera masiva aleatoria o discrecional. No, es bajo un análisis. El análisis de cuáles son las circunstancias que llevan a relacionar casos por el tipo de población, por el periodo histórico, por la presencia y operación de actores armados en ese territorio, por las circunstancias de la desaparición, por las familias que están buscando, por las instituciones que están allí. Es decir, todo esto ayuda a hacer un análisis para enfrentar esa complejidad. Siguiente. Entonces, ¿cómo se planifica? ¿Cómo esta estrategia realmente tiene un propósito? Entonces nos hacemos 5 preguntas para estructurar esa investigación. ¿A quiénes estamos buscando? ¿Estamos buscando a los 19.000 tuyos, Jairo, o a los 100.000 de Colombia? No, si yo digo que yo estoy buscando a los 100.000 al mismo tiempo, estoy diciendo mentiras. Yo tengo que decir, en este territorio voy a buscar a estos 3.000, 4.000, no lo sé, dependiendo de la información, que comparten estas características. Entonces las familias pueden saber que ahí está incluido su familiar, pero que hay una verdad que empieza a salir, y es que su familiar fue desaparecido con otros que tenían similares circunstancias, que fueron en más o menos el mismo periodo desaparecidos, que fueron actores de estas características las que estuvieron involucrados, y esas hacen parte de las respuestas que los familiares quieren saber.
Entonces, ¿a quiénes estamos buscando? ¿Quiénes los buscan? ¿Cuáles son esos familiares que están buscando? Porque esa búsqueda la tenemos que hacer con ellos. ¿Cuándo y cómo fueron desaparecidos? ¿Dónde los vamos a buscar? ¿Los vamos a buscar en los ríos? ¿Los vamos a buscar en fosas abiertas, en campo abierto? ¿Vamos a buscarlos en los cementerios? ¿Dónde los vamos a buscar? Porque todo eso va siendo un mapa de la ruta de esas estrategias. ¿Con quiénes los buscaremos? La unidad no los va a buscar solos. Tiene que articular a toda la institucionalidad en ese territorio. Y no es que todos vamos a hacer lo mismo, no, no es eso. Es qué va a hacer quién en ese plan para agilizar la búsqueda. Pero esto es involucramiento y coordinación para agilizar la búsqueda. Fíjense que muchas veces, yo creo que a usted le ha pasado, se hace una solicitud de búsqueda y se tiene una información en relación con este caso. Pero cuando se empieza a hacer la investigación, ese caso empieza a conectarse con otros. Entonces termina uno buscando no solamente a esa persona, sino al resto que están asociados a esta solicitud de búsqueda. Siguiente, por favor. Ah, bueno, entonces, ¿cómo construimos esos planes? Basados en una investigación extrajudicial. Una investigación que recoge información, que analice información, que cruce información y que establece como unas hipótesis de quiénes son los desaparecidos, de dónde, bueno, lo que acá, las preguntas. Ahora, esto es un poco lo que estoy diciendo. Se asocian las desapariciones a actores armados, regulares o irregulares. Se hace un análisis a la luz de los periodos históricos y las zonas geográficas específicas que remiten a, también ayudan a tener un universo de cuáles son las personas desaparecidas. Identifican un modus operandi, no solamente de la forma como fueron desaparecidas las personas, sino de los ocultamientos. Y tiene toda la razón Jairo cuando habla de que el ocultamiento no es solamente del cuerpo, sino también de la información. Esto es potente. Si yo reconozco esas estrategias o modus operandi de ocultamiento, yo creo que podemos avanzar más rápidamente. Siguiente. Luego, esta estrategia también debe involucrar enfoque territorial, diferencial y de género para poder también comprender cuáles son las particularidades de esa búsqueda. Acuérdense que una de las preguntas nuestras es ¿quiénes son los desaparecidos y quiénes los están buscando? Entonces yo no puedo decir que voy a involucrar a las familias si no comprendo cuáles son las particularidades, no solamente de la desaparición de estos sectores de la población que fueron objeto de la desaparición, sino los sectores de la población que están buscando. Yo creo que la búsqueda también tiene que ser pertinente para las respuestas que se le pueden brindar a estos familiares para encontrarlos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de toda esta estrategia de incorporación de los enfoques diferenciales? Pues garantizar una participación efectiva, analizar los contextos de discriminación que están a la base de cómo unas poblaciones fueron principalmente objeto de la desaparición en distintos territorios, comprender cómo hay mecanismos también de invisibilizar y obstaculizar y generar situaciones de discriminación y violencia asociadas a la búsqueda. A mí me molesta mucho cuando dicen, es que hay desaparecidos que ningún familiar está interesado en buscar, o ya nosotros tenemos cuerpos, pero los familiares no están interesados en recibirlos. Yo no creo tanto en eso. O sea, ¿cuánto análisis hemos hecho sobre la discriminación y la exclusión para decir que los familiares realmente han podido participar y construir una búsqueda y conocer los resultados de la búsqueda? Lo dejo en pregunta. Y bueno, lo que decía hace un momento, adecuar la respuesta institucional a esas particularidades de estas personas que buscan. Siguiente, por favor. La investigación humanitaria y extrajudicial que realizamos en este momento la tenemos estructurada en estas líneas de investigación, porque también la investigación hay que estructurarla. O sea, a pesar de que la desaparición, uno habla de personas desaparecidas, pues hay particularidades de la forma en que esa persona fue desaparecida. Es distinta a la persona desaparecida forzadamente, es decir, por razones políticas. Ahí las estrategias de ocultamientos tienen unas particularidades a las que fueron secuestradas y la familia nunca más volvió a saber.
Entonces también la búsqueda de información, el descubrimiento de esos modus operandi de ocultamiento y la manera en que se puede buscar en ciertos territorios a estas personas es fundamental. Siguiente, por favor. Voy muy rápido porque sé que ya el tiempo me acabó. Bueno, estas son las otras circunstancias que nosotros estamos incorporando a esta línea de investigación, que es quienes participaron en las hostilidades y las familias los están buscando, y el reclutamiento de menores de 18 años. Siguiente, por favor. Entonces, los planes son, como decía, una ruta de orientación para la participación y la articulación con instituciones para la búsqueda. Sigamos. Bueno, yo no voy a entrar en esto porque la verdad es que me da mucha pena de verdad abusar del tiempo, pero bueno, espero que esto haya ayudado un poquito a que podamos compartir reflexiones alrededor de este reto inmenso que al final, sin lugar a dudas, es un reto enorme. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Luz Marina. Como siempre, un privilegio poderte escuchar, no solo a partir de la experiencia en tu trabajo previo a la unidad de búsqueda, sino ahora en estos 3 años que parecen poco, pero bastante experiencia de que se ha acumulado. Interesante, importante que hayamos podido escuchar primero a Gonzalo, recoger sus preguntas, sus inquietudes y luego intentar dar algunas respuestas. Muchas palabras clave, no me voy a extender: planificación, metodología, relacionamiento de casos, búsqueda de información, elementos comunes con la preocupación que tenemos en el contexto peruano a lo que ocurre en el contexto colombiano. Muchas gracias, estoy segura que luego Jairo, cuando nos haga unas palabras finales, también va a sintetizar todo lo que nos has presentado. Rápidamente quiero pasar a nuestra siguiente ponente, Claudia Rivera Fernández. Claudia es egresada como arqueóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se integró a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala desde febrero de 1997 y durante ese tiempo ha realizado varios peritajes antropológicos forenses trabajando en casos de relevancia nacional, habiendo atestiguado en casos de violaciones a derechos humanos. Actualmente es directora de Ciencias Forenses de la FAPG, dirigiendo 3 de los departamentos operativos en los procesos antropológicos forenses, colaborando en programas de capacitación dentro y fuera del país. Ha tenido la oportunidad de trabajar como arqueóloga del ICTY en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo. Asimismo, ha sido ponente en varios países en temas relacionados a la antropología forense, en la investigación y documentación, recuperación, análisis e identificación de personas en casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala. Bienvenida, Claudia, y adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo tengo una presentación que voy a compartirles, solo que todavía no me deja compartir ahorita la pantalla. Pues bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación a la Fundación. Muchísimas gracias, señor Gonzalo, por sus palabras. Realmente fueron muy... nos guía muchísimo con respecto a lo que se espera de esta plática y también a los ponentes antes que han hablado antes que yo, que es el doctor Jairo y la doctora Luz Marina. Y bueno, nosotros en realidad somos más una fundación forense y nuestro trabajo se ha orientado más hacia la búsqueda en el aspecto forense. Y comprendemos que las investigaciones y todo lo que implica la búsqueda de personas desaparecidas es algo que tiene varias capas, ¿verdad? No es solamente una cuestión lineal, sino que tiene, como señalaba Luz Marina, los aspectos jurídicos que son tan importantes. También tiene mucho que ver el conocimiento que se tiene del trabajo en general, o sea, y del mismo conflicto. Son muchísimas cosas que hay que ver. También es importante la parte de acompañamiento psicosocial y también la parte forense, ¿verdad? Hablamos de búsqueda de personas y realmente a veces necesitamos tirarnos un poquito al agua para generar esas identificaciones y esas búsquedas. Bueno, yo voy a hablar así, les tengo una presentación bastante corta.
Y pues Guatemala tuvo, para contextualizarlos un poco del trabajo que nosotros realizamos, Guatemala tuvo un conflicto armado interno que duró 36 años. Inició en el año 1960 y finalizó en el año 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Y bueno, tuvimos una comisión para el esclarecimiento histórico y que como resultado dijo que en Guatemala habían ocurrido 669 masacres realizadas por entes estatales, un promedio de, me parece que eran como 30 masacres hechas por la guerrilla y muchas desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Como conclusión, indicó que habían 200.000 personas que fueron muertas en el conflicto, en masacres, en ejecuciones. Habían sido desplazadas más de 1 millón de personas y se habla de un número de 40.000 personas desaparecidas. Y es a través de las organizaciones de familiares que se hace la solicitud a muchos entes internacionales para que en Guatemala surgiera un equipo como el equipo en Argentina que estaba haciendo búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, entonces en el año 90-91 empezaron a venir a Guatemala expertos internacionales y ya para el año 92 se creó el equipo de antropología forense. Y lo que se trató de hacer es saber a quién estábamos buscando en cada uno de los casos. Entonces, en ese momento era un grupo tal vez un poco menos organizado y menos sistemático a lo que hoy en día es la Fundación. Y la Fundación, pues en la investigación antropológica forense, por supuesto, no puede trabajar ningún caso sin que haya sido solicitado por el Ministerio Público. Nosotros somos una ONG, no somos parte del Estado. Entonces, tal vez este es un fenómeno distinto que al que puede ocurrir cuando es el mismo Estado el que está haciendo las búsquedas, ¿verdad? Tal vez este fenómeno lo vemos en Argentina con el equipo argentino, tal vez lo vemos en Bosnia con ICMP y algunos otros intentos que puedan haber y como ocurre en Guatemala, ¿verdad? Que somos una ONG y que tenemos de alguna manera control del trabajo que se está realizando. Tenemos 5 áreas de trabajo principales. La primera es la documentación e investigación de víctimas. Se habla de la importancia, o sea, esta parte para nosotros es esencial acercarnos a familiares, porque son los familiares los que tienen los testimonios, son los que tienen la información que nos pueden guiar a hacer las distintas investigaciones. Tenemos casos, nosotros los llamamos de contexto cerrado, donde los familiares fueron testigos o sobrevivientes de una masacre o de hechos de violencia, donde ellos saben dónde se pueden encontrar fosas, o sea, son testigos, ellos inhumaron a sus seres queridos. Entonces, esa información es muy importante a la hora que nosotros vamos a hacer búsquedas, porque con la investigación nosotros tratamos de obtener, saber a quién estamos buscando y en dónde. Y en estos casos casi siempre los familiares tienen información. Aquí enterramos a 20 personas, hay 10 hombres, 10 mujeres, son 5 niños, son 15 adultos, o sea, tienen información completa y nosotros podemos saber exactamente a quién estamos buscando en algunos de estos contextos. Ahora, en el contexto de desaparición es totalmente distinto porque las familias no saben exactamente qué pasó con sus seres queridos. Por ejemplo, simple y sencillamente mi familiar jamás regresó a la casa o sabemos que lo subieron a un vehículo o se lo llevaron que estaba caminando en la calle. Entonces, no tienen tantísima información. Sin embargo, Luz Marina mencionaba la importancia que tiene conocer lo que pudo haber pasado en una región, conocer el contexto de esa región. Entonces, con esta parte nosotros hacemos entrevistas directamente a los familiares donde tenemos información del perfil de las víctimas que se busca, qué les pudo haber pasado, por ejemplo, si son personas que murieron en hechos, ellos saben, pues hacemos una visita al lugar y entonces ya nos vamos adentrando en la investigación. Cuando son casos de desaparición, también a veces las personas tienen algún tipo de información. Por ejemplo, en el lugar había
un grupo armado en específico y acampaba en un lugar, o habían instalaciones militares donde la gente iba siendo ingresada ahí constantemente. También se habla que había movimiento de un lugar a otro. Entonces, toda esa información, muchas veces nosotros podemos sacar suficientes datos que nos pueden ir guiando hacia, ok, todos convergen estos testimonios a que las personas podían ser trasladadas a ciertos lugares. Si bien es cierto, a veces las instalaciones o las áreas de búsqueda son muy grandes, pues para eso estamos los arqueólogos, ¿verdad? Ya haciendo búsquedas en específico. Con la información que nos brindan familiares o con las investigaciones que realiza el Ministerio Público, ya nosotros hacemos una intervención arqueológica, hacemos la recuperación de los cuerpos, hacemos una documentación adecuada de todo lo que hemos encontrado y toda la evidencia es trasladada a nuestro laboratorio de antropología forense, donde se hace un análisis de absolutamente todo lo que encontramos. Los restos, por ejemplo, la balística, la ropa. Muchas veces en campo nosotros encontramos manos con cuerdas hacia atrás de la espalda, encontramos vendas alrededor de los ojos. O sea, también la información que la fosa nos puede proporcionar y la interpretación que podemos hacer de ella también nos va a ayudar para saber quién pudo haber sido la persona que hizo esa inmersión, ¿verdad? Podemos saber si fueron familiares, podemos saber si fueron perpetradores. Y bueno, tanto en la fase de investigación y documentación de víctimas, hacemos toma de muestras de familiares, también hacemos campañas masivas para hacer la toma de estas muestras, y en la parte de antropología forense, estamos tomando muestras de los cuerpos que nosotros encontramos. Toda esta información, pues ya la mandamos a nuestro laboratorio de genética forense, donde ellos procesan las muestras, sacan los perfiles y todos los perfiles son ingresados a un banco genético. El banco genético de personas desaparecidas, yo me atrevería a decir, la única que en Guatemala con este fin es manejada por la Fundación. Entonces, por eso les decía, es como un fenómeno extraño, porque generalmente tenemos a muchas instituciones del Estado que están trabajando como en los distintos aspectos de la investigación de personas desaparecidas. Hay un ente que se encarga de la exhumación, hay un ente que se encarga del análisis, hay un ente que se encarga de los análisis genéticos. Entonces tenemos como una separación de toda esta información. Finalmente, todas las coincidencias que se generan a través del banco genético llegan a un departamento que se llama confirmación de identificaciones, donde ya se hace una revisión completa de todo el expediente, de toda la información que nosotros obtuvimos del familiar, el lugar donde encontramos los restos, el perfil que tenía la osamenta y el grupo también de la familia que estaba constituido. Una vez hacemos esto, podemos tener una identificación, para la cual necesitamos saber cuántas personas buscamos en el lugar en específico para contar con probabilidades a priori y ya tener como un porcentaje adecuado que nos indique que esta persona es la que estamos buscando, ¿verdad? Y bueno, finalmente los familiares son notificados. Nosotros preferimos hacer las notificaciones en persona, llegar con los familiares, aunque ahorita la pandemia nos tocó un poquito duro porque tuvimos que hacer algunas notificaciones de manera virtual, pero creo que al final es importante llegar a la familia y Luz Marina lo decía, ¿verdad? Que conozcan, que sepan, ellos tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos. Entonces les explicamos en dónde los encontramos, bajo qué circunstancias podrían haber sido ¿qué les pasó, verdad? Durante ese tiempo que pudieron haber estado en cautiverio. Y finalmente, pues se hace una inhumación donde ya se está coordinando con las autoridades. Dentro de las cosas que hemos hecho nosotros para localizar cuerpos de personas desaparecidas, ha sido la búsqueda en cementerios. Ustedes sabrán y me imagino que es un fenómeno que ha pasado en toda América Latina y sigue pasando y probablemente en todo el mundo, que los cementerios, siempre hay un cementerio o varios cementerios en la ciudad que albergan cuerpos de personas no identificadas. Entonces,
Bueno, en Guatemala solo hay un cementerio en la ciudad de Guatemala y lamentablemente este cementerio todo el tiempo estuvo vigilado por policías o por judiciales que no dejaban que familiares se acercaran. Entonces nosotros, como parte de nuestra investigación para saber qué pasó con las personas desaparecidas, fuimos a este cementerio, solicitamos permiso de ver los libros y nos encontramos con que tenían libros precisamente del periodo del conflicto. Entonces solicitamos los permisos, nos dieron acceso para hacer la digitalización de la información y toda esa información la pudimos poner en un banco de datos, en un cuadro de Excel, y lo mismo hicimos con los datos de la morgue del organismo judicial. Y nosotros pudimos, a la hora que tabulamos toda información, que estimábamos que en el cementerio habían ingresado 889 cuerpos de personas desaparecidas en base al tipo de trauma y la ubicación donde los cuerpos habían sido encontrados. Entonces, obviamente, en este sistema de desaparición de personas, los cuerpos eran dejados tirados en la calle y en lugares públicos. Venía el mismo estado, lo recogía y los ocultaba, ¿verdad? A vista de todo. Eso es una de las formas en que hemos visto que ha habido un ocultamiento de los cadáveres, ¿verdad? Finalmente, el mismo sistema los desaparecía. Ellos tomaban a las personas y ellos se encargaban que sus cuerpos desaparecieran también. Y en esta gráfica que tenemos acá, pueden ver la comparación en rojo, son los cuerpos que ingresaron al cementerio, y en azul son los cuerpos que pasaron por una necropsia. Y si ustedes ven los cuerpos que ingresaron al cementerio, son muchísimo más para los periodos 80, 81, 82, que los cuerpos que pasaron por la morgue, porque los cuerpos simple y sencillamente los levantaban y de una vez los iban a inhumar. En esas búsquedas, pues nosotros decidimos hacer un par de cosas un poco atrevidas. Una de estas fue hacer la limpieza de, como este cementerio es público, hay una renovación constante, ¿verdad?, de ingreso de cuerpos al cementerio. Entonces, ponen los cuerpos en tierra, los exhuman y los tiran dentro de estos osarios. Estos osarios tenían unas dimensiones entre 2.50 a 3.50 de diámetro y una profundidad desde 10 hasta 25 metros. Así exhumamos en tres osarios que eran, estimamos nosotros, desde finales de los 70s hasta mediados de los 90s. Y encontramos otros dos osarios al final del cementerio que eran como más, como de forma rectangular, que eran de los 70s. Entonces, lo que nosotros aquí hicimos fue exhumar los cuerpos. Aquí hay cuerpos tanto de personas identificadas que tenían familiares, pero que porque el cementerio es público, no pagaron una cuota para que siguieran dentro de un nicho o una bóveda, los sacaron y los lanzaron dentro de este osario. Aquí nosotros encontramos alrededor de 15.557 cuerpos. Encontramos muchísimas evidencias, cosas que le llamamos evidencia, por ejemplo, blisters, monedas, recortes de periódico, cosas que nos estaban como apoyando, que estábamos en el momento, digamos, de búsqueda correcto. Y también encontramos muchas veces tarjetas de NN o XX. En Guatemala se le llama a los NNs XX, que decía XX con una fecha. Algunos estaban dentro de cajas, otros estaban aún por pedacitos dentro de bolsas. Y bueno, fue una tarea que nos llevó alrededor de 3 a 4 años. Y bueno, nosotros a la fecha hemos identificado a 13 personas que fueron dadas por desaparecidas dentro de estos osarios. La cuestión es que es un poco al azar, ¿verdad? Esta búsqueda es masiva y obviamente requiere, aquí sí tiene que ver bastante los recursos, porque cada muestra que se hace de hueso cuesta entre 350 y $400. Y por otro lado, lo de los familiares nos cuesta como $50 cada muestra. Entonces, al final,
hacer los 15 mil cuerpos ha sido como muy complicado. Entonces nosotros decidimos hacer niveles de priorización para hacer estas análisis genéticos. Entonces escogimos aquellos cuerpos que tenían lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego en cráneo o lesiones contusas, cortantes, signos de haber sido quemados, y hicimos algunos filtros para hacer este tipo de búsquedas. También hemos buscado en otros dos cementerios, claro, y estos eran en otras partes de Guatemala, y los cuerpos se encontraban aún dentro de, en tierra, en los lugares donde habían sido puestos originalmente. Entonces aquí también hicimos la exhumación de aproximadamente otros 500 cuerpos. Y otra de las cosas que nos ha llevado a la localización de cuerpos de personas desaparecidas son las instalaciones militares. Hemos tenido, algunas han sido ex instalaciones militares que ya están abandonadas y que pertenecen a terrenos de la comunidad o terrenos privados que los dueños han dado autorización para ingresar, y en otros que son instalaciones militares que siguen funcionando y que se ha requerido de un allanamiento para ingresar a los destacamentos. Y bueno, aquí nosotros hemos encontrado, hemos trabajado 44 casos y hemos encontrado 1,643 cuerpos, y estos sí son específicamente cuerpos de personas desaparecidas. Encontramos fosas colectivas donde habían, por ejemplo, tenemos una donde tenía 64 individuos, todos tenían las manos para atrás, con lazos, tenían vendas alrededor de los ojos, y podemos ver, este es un ejemplo, ¿verdad? Esta es una fosa donde hay tres individuos y podemos ver que no hay una manera de respeto como fueron puestos los cuerpos dentro de la fosa. Entonces, dentro del destacamento, con estas circunstancias, las fosas también nos indican este tipo de información. Y otra cosa que nos ha llevado a personas desaparecidas han sido muchos hallazgos fortuitos. Tenemos 114 casos de hallazgos fortuitos que están relacionados a personas desaparecidas, que han sido fosas que se han encontrado cuando estaban haciendo un camino, construyendo una escuela, poniendo tubería en una casa. Entonces, y que son fosas de las que no hay ningún registro. Entonces, también esto nos ha llevado a la búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, esto es un tema, realmente la búsqueda de personas desaparecidas. Yo creo que, como lo hemos planteado en la fundación, puede empezar de distintos puntos, ¿verdad? Puede empezar desde un cuerpo o puede empezar desde el relato de un familiar. Como sea, todas nos van a llevar a la localización y a la identificación de personas. Yo les pongo aquí un pequeño ejemplo y que demuestra que realmente la línea de tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas no hay un tiempo, ¿verdad? No podemos decir va a ser poquito tiempo o va a ser mucho. Y este es un ejemplo específicamente de un destacamento militar. Nosotros trabajamos en Comalapa, es un sitio que se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Guatemala, y localizamos a 220 cuerpos. Eso fue en la excavación la hicimos en el año 2003 al año 2005. Nosotros empezamos con nuestra labor, empezamos a hacer una campaña masiva para la toma de muestras de familiares en el año 2008, porque ya se tenía planificado que la necesidad de tener un banco genético, de hacer genética en nuestros casos. Y bueno, entonces se decidió, conseguimos los fondos para hacer nuestro laboratorio y empezamos con esta campaña. En el año, el día 14 de noviembre del 2008, nosotros inauguramos nuestro laboratorio de genética forense y tenemos nuestra primera identificación genética del caso en el año 2010. ¿Por qué se tardó tanto, digamos? Se tardó un poco porque el poner un laboratorio de genética también tiene muchos factores, ¿verdad? Nosotros queríamos que nuestro laboratorio estuviera certificado por una norma ISO. Entonces, hicimos todo desde el principio para que estuviera certificado. Pero también el procesar el acumulado de muestras que habíamos tomado llevó cierto tiempo. Y bueno, también hemos aprendido a lo largo de estos años que
podemos hacer las cosas de manera más precisa y más rápida. Y en ese entonces, pues nosotros si no teníamos un perfil genético de esta osamenta, se iba a la cola. Y entonces, de aquí que regresara otra vez a este punto, podía pasar varios meses. Entonces, ahora hacemos nuestros análisis, son definidos mes a mes. Entonces, tuvimos nuestra primera identificación del caso en el año 2010. Para el año 2010, nosotros tuvimos 14 identificaciones más de ese caso. Y desde el año 2011 hasta el año 2021, hemos tenido 57 identificaciones genéticas más del caso. Pero en nuestra reunión de comité de identificaciones del 24 de noviembre, tuvimos una nueva identificación. Entonces, ¿por qué pasan estos fenómenos, verdad? Primero, puede ser porque las osamentas ya están, se ha degradado mucho el ADN y es difícil encontrarlo. O sea, hemos reprocesado muestras en nuestro laboratorio. Hemos dicho que tenemos, cada osamenta tiene 3 oportunidades para que se le pueda obtener un perfil genético. Pero eso en este caso no es cierto. Hemos procesado estas muestras hasta 25 veces. Y ha sido porque sabemos la importancia que tiene para las familiares del lugar que nosotros logremos hacer identificaciones. Y bueno, entonces, a la fecha, nosotros tenemos 147 cuerpos que no han sido identificados, pero que sabemos que la tecnología va avanzando. Ahora los kits para hacer muestras de huesos son muchísimo más sensibles de lo que fueron en el 2010, ¿verdad? Ahora tiene más marcadores. Estamos entonces trabajando, como ven, es una línea que podría parecer un poco desmoralizante. Decía el licenciado, el doctor Jairo, que tenían la herencia de un montón de cuerpos que estaban ahí en una bodega. Pero eso no es malo. Yo como lo veo es que al contrario es bueno, porque al menos no fueron depositados o fueron cremados y que los cuerpos se perdieron. Estos cuerpos que ustedes tienen guardados tienen una alta posibilidad de ser identificados. Lo que pasa es que sí se requiere hacer una campaña donde se obtengan muestras de todos los familiares, donde se puedan procesar esas muestras y un banco genético donde las muestras puedan ser comparadas y que eventualmente se puedan identificar. Por ejemplo, nosotros, como les decía, realmente nosotros estamos buscando aproximadamente 200.000 personas. A la fecha hemos trabajado 1.764 casos y sí tuvimos un momento donde teníamos hasta 8 equipos de arqueólogos trabajando en el campo. Entonces sí se pueden hacer varias investigaciones al mismo tiempo y por supuesto que han sido momentos donde los recursos nos han apoyado muchísimo y hemos podido hacer este trabajo, ¿verdad? Hemos recuperado 8.211 cuerpos y tenemos, digamos, seguros que 1.920 de esos pertenecen a víctimas de desaparición. Sin embargo, estamos hablando que en Guatemala hay 40.000 personas desaparecidas. Nos pasa con la información. Los perpetradores, supongo que será el caso de Perú, ¿verdad? Que los perpetradores no dicen nada. Aquí se hizo un pacto de silencio y no realmente tenemos 1 o 2 testimonios de perpetradores que han dado información y al Ministerio Público, ¿verdad? Y de ahí nunca nadie ha querido dar ningún tipo de información y es lo que pasa con las personas desaparecidas, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos recolectado hasta la fecha 16.653 entrevistas de víctimas, muchas de ellas muertas en casos de masacres y muchas de estas otras también desaparecidas. Sin embargo, cada uno de los testimonios nos ha apoyado con información para que nosotros podamos tener una idea de dónde pueden estar los cuerpos que se están buscando. Tenemos 16.446 muestras de familiares en el banco genético y 4.960 perfiles de cuerpos. Hemos procesado más cuerpos, pero muchas veces el ADN decide ok, ya no más. Esas son condiciones que el suelo, a veces el suelo es muy ácido y desintegra no solamente el ADN, sino que las osamentas también. Tenemos ya muchos casos que han pasado 40 años, ¿verdad?
hay muchos casos donde ya solo encontramos la ropa en posición anatómica, o sea, vemos que está la camisa, el pantalón, el cincho puesto en su lugar y ya no tenemos ningún resto, porque no se, los cuerpos no fueron sacados, digamos, con el, en su momento, y, o mejor dicho, cuando nosotros llegamos ya había pasado eso, porque hasta entonces se puso una denuncia para que se pudieran trabajar. Y entonces es lo que pasa, ¿verdad? Ya estamos, también la tierra va cobrando lo suyo, ¿no? Que es como ya va pues desintegrando los cuerpos. Y en muchos casos, pues también tenemos casos de personas que fueron incineradas y que era una de las cosas que planteaban, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos cuando ya no podemos encontrar un cuerpo? Eso es algo que creo que los mismos familiares a veces lo saben, ¿verdad? Tenemos este caso de una masacre donde pasaron casa por casa, les dispararon, les prendieron fuego y después hicieron una fosa colectiva donde estaba cada uno del contenido de las casas en un área en específico. Lo pusieron en costales y lo separaron cada una de las familias. Sin embargo, aún así, encontramos, pudimos obtener ADN en algunos de los casos y pudimos separar a familias con muy poco de lo que había de restos, pero nos levantaron un perfil genético. Hasta la fecha nosotros hemos logrado identificar el 45% de los cuerpos que hemos recuperado y por supuesto esto, como les digo, hay casos de personas que han sido quemadas, hay algunos otros casos donde a pesar que se tienen cuerpos completos no se puede hacer la identificación porque no hay ninguna información de parte de familiares o simple y sencillamente han sido cuerpos que se han recuperado dentro de instalaciones militares y tal vez nosotros no hemos llegado a esas familias o las familias no se han querido acercar hacia nosotros y por eso no contamos con su ADN. Yo tenía aquí algunas notas que creo que eran como, sentía que era importante como señalar, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de la celeridad? ¿Por qué meterle prisa a recuperar los restos? Primero porque lo ha señalado, lo señaló el señor Gonzalo, ellos están esperando, las familias tienen muchísimo tiempo de estar esperando, pero también necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Muchas veces hay casos que ya tienen, mucha información. Como les digo, la identificación o la búsqueda de personas puede venir de distintas áreas, no solamente voy a partir de un testimonio, voy a poder partir también desde los cuerpos, ¿verdad? Entonces, por eso, si hay información suficiente como para que se pueda entrar a un lugar y hacer las búsquedas, no importa que nos acumulemos de cuerpos, porque eso vamos a tener tiempo en un laboratorio después para hacer un análisis antropológico, un análisis genético y que nosotros podamos dar respuestas a las familias. También, como les decía, los factores tafonómicos, la acidez del suelo, insectos, animales o el mismo crecimiento de la ciudad, haciendo que los cuerpos, las fosas vayan quedando abajo de construcciones, de carreteras. Entonces, es importante que nosotros tratemos de hacer lo posible para recuperar estos restos antes que eso pase, ¿verdad? Porque perdemos mucha información, porque los familiares van a perder la oportunidad de recuperar a sus seres queridos. Como les decía, en los procesos genéticos a veces nos va a tomar mucho tiempo, pero a veces vamos a poder dar una respuesta, otras veces no. A veces simple y sencilla, por más que querramos. En el caso este que les decía de Comalapa, tenemos como unas 23 osamentas que no nos dan perfil genético y hemos intentado con todas las tecnologías que puedan haber, con todos los kits que hay, incluso los proveedores de nuevas máquinas nos han prestado así como, les vamos a prestar una máquina con estos kits para que ustedes intenten y ni aún así, ¿verdad? Entonces, a veces ya no vamos a lograr ADN, ¿verdad? En estos cuerpos. Entonces, a veces no tenemos a la familia, a veces tenemos a las familias completas, no tenemos los cuerpos,
pero no tienen genética. Entonces, hay muchos factores que pueden afectar para la identificación. Pero yo sí creo algo, yo sí estoy convencida que se necesita como sí, apoyo y agilización de parte de las autoridades. Si sabe, si se conoce que hay una fosa, ¿por qué le vamos a seguir dando vueltas al asunto? O sea, si los familiares saben dónde hay fosas, ¿por qué no las trabajamos? Entonces, se puede hacer de distintas maneras, se puede hacer un mapeo adecuado, pero también ya lo dijo el señor González, ya van 30 años en espera y probablemente si no se hace algo, en la misma tierra se va a encargar de cobrar lo suyo, como les digo, también los procesos taxonómicos afectan muchísimo para que nosotros podamos llegar a hacer identificaciones. Y bueno, preguntaba, ahí terminaría mi presentación, pero preguntaba el doctor Jairo algunas cuestiones, ¿verdad? Yo creo que es importante centrar a los familiares, son el centro de nuestro trabajo. Y contar con la información que los familiares nos puedan dar siempre va a ser muy importante porque aunque ellos no sepan, es que se lo llevaron a tal lugar, a veces hay suficiente información del contexto en general. O sea, tenemos 30 testimonios que nos señalan el lugar. Entonces ya se trata de hacer una investigación después y decir, ok, ¿quiénes operaban en el lugar? ¿Habían puestos de registro, habían instalaciones, habían grupos de arrieros donde estaban asentados? Entonces, esta información probablemente nos va a dar pistas para que nosotros podamos llegar hacia esas fosas. Pues también hablaba de, bueno, una cosa que es innegable es la resistencia que puede haber muchas veces. Cuando en Guatemala fue el juicio por genocidio, y que la corte viene y finalmente en su sentencia dice que en Guatemala hubo genocidio. En Guatemala salieron muchos carteles que decía, Guatemala no es un país de genocidas. O sea, al final hay resistencia porque hay ignorancia de qué es lo que pasó en el país. Entonces, es muy fácil venir y tachar a las personas, que esos son personas que saber qué hicieron y por eso les pasó lo que les pasó, no es cierto. Como yo les decía a algún par de abogados que alguna vez me atacaron, me decían, es que las personas que desaparecieron es porque estaban en algo. Les decía, no es cierto. Igual, aunque yo piense diferente, no tienen por qué hacerme nada, porque la constitución de todos los países dice que todos podemos pensar diferente y que eso no debería de ser una razón por la cual estén acusando o desapareciendo a personas, ¿verdad? Pues como les digo, la metodología de búsqueda pues va a depender de muchas cosas. También testigos, por ejemplo, en otros destacamentos, personas que pasaron, que pudieron señalar espacios donde efectivamente encontramos fosas. La gente conocía la vegetación del lugar y vieron cambios en la vegetación. Y bueno, también en la medida de lo posible, contar con testimonios de los perpetradores. También va a depender muchísimo de cada país y del contexto y de la voluntad que pueda existir política. Siempre va a haber una querer ocultar qué es lo que pasó. Hay muchos casos de personas que son, por así decir, paradigmáticos, que están ante la Corte Interamericana. Y finalmente, el Estado no termina de dar una respuesta. La respuesta no está solamente en el trabajo forense, sino que la respuesta también debe de venir de las personas que hicieron el ocultamiento de esos cuerpos. Y bueno, perdón por mis perras, están ladrando, pero les agradezco muchísimo. Gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a ti, Claudia, por todo lo compartido, la complejidad de la búsqueda, la identificación, lo complejo también en términos de recursos, las estrategias de búsqueda del cementerio que nos has compartido, todo muy interesante.
Y también esta reflexión que haces, si la búsqueda debe ser solo a partir de testimonios, a partir de los cuerpos. Anteriormente, Luz Marina también nos ha comentado estrategias de búsqueda, planificación. Creo que todo suma cuando queremos responder de manera más rápida, más célere a los familiares. Rápidamente le vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente y última ponente, Carola Falconi, de la Comisión de Derechos Humanos, CONICET. Carola tiene 28 años de experiencia de trabajo en derechos humanos, ha dirigido diversos proyectos pluridisciplinarios de investigación, acción sobre temas de derechos humanos, específicamente vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas, sitios de entierro, patrones de violación de derechos humanos en Ayacucho, memoria, educación en derechos humanos, reparaciones, entre 1997 hasta la actualidad. Ha escrito diversos informes, artículos y publicaciones sobre desaparición forzada, violaciones a derechos humanos, sitios de entierro. Y ha dirigido más de 50 investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos en Ayacucho entre el 2004 y el 2012. Muchas gracias, Carola, y adelante, por favor. ¿Tienes el micro apagado, Carola? Sí, gracias, Susana. Listo. Voy a tratar de apurarme, sé que estamos con el tiempo, hemos empezado un poquito tarde. A ver, voy a pedir por favor que puedan poner mi presentación. Gracias. Yo voy a basar mi intervención en el trabajo, en la búsqueda de personas desaparecidas desarrollado por CONICET, ¿no? Que se inicia en el año 83. Con la consigna que acompañó a los familiares de entonces en la primera etapa de su lucha, vivos los llevaron, vivos los queremos. Apreciando también el valioso trabajo desarrollado por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y teniendo en cuenta el objetivo del presente seminario internacional, ¿cómo avanzar más rápidamente, ¿no? Queremos poner a consideración algunas propuestas específicas basadas en nuestra experiencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Tuvieron que pasar varios años para que la estrategia de las Fuerzas Armadas se modificaran y varios más para que la pesadilla termine, aunque solo en sus peores facetas, porque las secuelas de la violencia persisten en Chungi y sobre todo en la oreja de perro. Pobreza, desestructuración social, traumas psicológicos, heridas que no cierran, especialmente en quienes padecieron la desaparición de sus seres queridos todavía sepultados en cientos de lugares de entierro que exigen con urgencia un plan de intervenciones forenses. Decía Carlos Iván de Gregori en el prólogo del libro Chungi, Violencia y Trazos de Memoria del antropólogo Ediberto Jiménez. Precisamente en el gráfico vemos uno de los dibujos de Edilberto que recogió durante muchos años, en largos años de trabajo de campo en Chungi, donde los pobladores le contaron sus testimonios de cómo vivieron la guerra. Y él grabó esos testimonios en quechua, luego tradujo los testimonios y luego él, siendo retablista, dibujó esos testimonios y los tradujo en un libro que es realmente impresionante. Chungi puede ser un buen ejemplo de lo que puede investigarse con enfoque territorial. De hecho, entre el 2004 y 2007 hicimos nuestro primer trabajo de focalización territorial. Registramos casi 400 sitios de entierro, de los que 358 eran sitios presuntos, es decir, llegamos hasta esos sitios a registrar y nunca pudimos volver a constatar los 46 sitios referidos que teníamos registrados debido a las dificultades de diverso tipo, especialmente de acceso a la zona, por ser lugares con presencia de remanentes senderistas, ¿no? Eran lugares todavía
poco seguros. Si bien nos movió, digamos, para la planificación de esto, un mejor uso de recursos humanos y materiales, creo que fue una experiencia de inicio que marcó, digamos, nuestro trabajo hacia adelante, y luego les voy a comentar por qué. Más adelante, esta información de Chungi sería utilizada para una operación de exhumaciones masivas de sitios de entierro por parte del Ministerio Público y el IML, con relativamente poca información. Partieron de la información que estaba en el Centro de Información de la Memoria de la Defensoría del Pueblo y que fue recabada por CONICET para la CBR y posteriormente completada por CONICET. De hecho, para los fines que perseguíamos entonces, tuvimos que armar dos denuncias con dos patrones de violaciones de derechos humanos, de Sendero Luminoso y otro de las Fuerzas Armadas, de manera muy rápida, por los trabajos del Ministerio Público. Participamos en los procesos de exhumación, pero en lo que respecta a avances en sí del proceso de justicia transicional, en realidad esta operación forense no aportó mucho. Los casos como tal siguen encarpetados en las fiscalías de Ayacucho sin mayor avance, hace muchos años. Y la verdad, tratándose de la zona donde fue tal la magnitud y escala de la violencia, creemos que se debió proceder con mayor cuidado, ¿no? Pero bueno, son lecciones que hay que extraer. Siguiente, por favor. Al iniciarse el fenómeno de las desapariciones masivas a comienzos del 83 en Ayacucho y al recibir múltiples denuncias de esta grave violación de derechos humanos, CONICET dio inicio a una línea muy importante de trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas. Este tuvo varias fases, ¿no? La preparación, vinculación con los familiares y promoción de su organización, atención de sus necesidades más urgentes, denuncia nacional e internacional. 2, la información y documentación de los casos de acuerdo a las pautas de Naciones Unidas, adecuadas a la realidad peruana, mapeo de actores de la violencia, su lógica de actuación y de las desapariciones. 3, trabajos de memoria con víctimas, grupos y miembros de comunidades campesinas para precisar los contextos y situaciones concretas de la desaparición. 4, investigaciones preliminares. Realizamos nosotros más de 50, ¿no? Hasta el 2018, dando cuenta de patrones de violación de derechos humanos de casos de diverso tipo, ¿no? Agentes perpetradores, números, sexo y características de las víctimas, presuntos sitios de entierro, entre otros, ¿no? Y, digamos, en el año 2000, como que cerramos una etapa con la publicación del libro Memoria para los Ausentes, que da cuenta, ¿no?, del trabajo de sistematización en materia de desaparecidos. Siguiente, por favor. Durante esos años acompañamos a los familiares, ¿no?, en la incidencia y participación para la creación de una Comisión de la Verdad. Y luego de creada, ¿no?, transferir toda la información que poseíamos sobre desaparecidos y otras violaciones a la misma y apoyarla en 11 líneas de trabajo gracias a un convenio suscrito con esta. Pasarían 2 décadas antes de que una intervención forense especializada en exhumaciones desarrollase actividades en el país. El trabajo de la CBR fue un hito muy importante en esta búsqueda al determinar oficialmente una nómina de 8,553 desaparecidos, un registro de 4,644 sitios de entierro y realizar las primeras exhumaciones y proponer un plan nacional de investigación antropológico forense que lastimosamente fue una de las recomendaciones que dejó la CBR y que durante muchos años no se avanzó mucho, ¿no? La siguiente, por favor. En el marco del convenio, entonces, se entregaron expedientes de desaparecidos y bases de datos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
El convenio también nos permitió recoger casi el 10% del total nacional de testimonios para la CBR. También realizamos la investigación de Lucanamarca para la Comisión de la Verdad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Luego, en el año 2003, a través de la firma de una adenda con la CBR, la anterior, por favor. En el 2003, a través de la firma de una adenda en el convenio con la CBR, nos permitió cooperar en el registro de sitios de entierro en la región de Ayacucho para la CBR. Para esto tuvimos escasamente 6 meses para poder trabajar. Yo quisiera detenerme un poco aquí porque creo que esto a nivel de metodología es bien importante recordarlo, ¿no? Porque nos permite ver hasta dónde, digamos, se puede llegar con los resultados de una investigación, digamos, bien diseñada, ¿no? Entonces, la CBR nos capacitó al equipo. De hecho, el equipo era íntegramente formado por profesionales de Ayacucho, todos hijos de comunidades campesinas, ¿no? Quechohablantes, ¿no? Todos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Siguiente, por favor. Y en este cuadro sí me quiero detener y tiene que ver con con el trabajo que nos tomó 2 meses, ¿no es cierto?, para la preparación del trabajo del campo. El trabajo de campo en sí duró solo 4 meses. Teníamos un equipo de 15 personas, ¿no?, y no contábamos con información. Cuando la CBR nos da este encargo, no teníamos información previa que permitiese planificar el trabajo en el campo. Es decir, nos pidieron realizar el registro de sitios de entierro en Ayacucho. Sabíamos, teníamos conocimiento de algunos lugares, de algunas fosas, las más conocidas, ¿no? De los casos más conocidos. Pero solicitamos información a la CBR porque ellos ya estaban procesando la información, pero todavía no habían procesado esa parte de la información referida a los lugares, a los sitios de entierro que los familiares podían referir. Entonces, pensamos en cómo podíamos construir esa información. Así que diseñamos todo un plan, ¿no?, para hacer un trabajo de gabinete de búsqueda de información, ¿no?, con entrevistas a periodistas, expertos. Revisamos toda la información periodística en bibliotecas públicas, ¿no? Se conversó con dirigentes barriales, dirigentes de asentamientos humanos, dirigentes de asociaciones de familiares, y se revisaron un conjunto de documentaciones de la Defensoría del Pueblo, del PARC, que estaban entonces ya circulando, ¿no? Entonces, a través de toda esa información, ¿no es cierto?, logramos construir una base de datos preliminar con cerca de 800 datos. Y esta base de datos preliminar nos permitió tener una idea de cómo había sido la dinámica de la violencia en Ayacucho y cuántos desaparecidos y cuántos sitios de entierro estaban reportados, en qué lugares. Entonces, esto nos permitiría, diseñar
un mejor trabajo en el campo, ¿no? Para ver a dónde llegábamos. O sea, el departamento de Ayacucho tiene 11 provincias y 110 distritos, ¿no? Entonces, teníamos que ver cómo repartir ese trabajo entre las 16 personas que conformábamos el equipo, ¿no? Incluida yo. Entonces, pues priorizamos, ¿no? En aquellas zonas donde había, digamos, un mayor número de sitios de entierro o un mayor número de personas desaparecidas, ¿no? A los que se les dio mayor tiempo de trabajo, ¿no? Y en aquellos lugares en los que habían pocos sitios de entierro o los sitios de entierro eran muy lejanos y ya no nos daba el tiempo para poder llegar, pues se registraron solamente como sitios referidos, ¿no? Y estos sitios referidos ya posteriormente al trabajo de la CBR son unos sitios que luego, entre el 2004 y el 2012, digamos, se completó el trabajo de registro de sitios de entierro. La siguiente, por favor. Entonces, los equipos, pues, caminaron, se fueron a lomo de bestia, ¿no? Y llegamos a un total de 78 distritos en las 11 provincias de Ayacucho. La siguiente, por favor. Entonces, al final, digamos, este trabajo que permitió, ¿no es cierto?, que la región Ayacucho registró o contribuyó con el 58% de sitios de entierro al registro nacional de la CBR, ¿no? Y el total de la CBR fueron 4,644, ¿no?, que se realizaron en 10 departamentos del país. La siguiente, por favor. Ya. Luego de ya, digamos, terminado el trabajo de la CBR, ¿no es cierto? La sociedad civil, ¿no? Continuó trabajando, ¿no? Como nosotros en completar, por ejemplo, el registro de sitios de entierro. La coordinadora de derechos humanos, ¿no? Tuvo una iniciativa muy importante. Una campaña por los peruanos que faltan, ¿no? Y completó la nómina de personas desaparecidas que había dejado la CBR de 8,558, elevando esta a 12,027 personas. Posteriormente, Medicina Legal señaló un consolidado de más de 15,000 personas. Lamentablemente allí nunca se conoció el listado, ¿no? Nunca lo dieron a conocer públicamente. La siguiente, por favor. Ya, esos son los aportes al Registro Nacional de Sitios de Entierro. La siguiente, por favor. El Registro Nacional de Sitios de Entierro fue un instrumento en realidad diseñado por la CBR para establecer un diagnóstico sobre el problema de la desaparición de personas y establecer la relación con posibles sitios de entierro para desarrollar estrategias de investigación antropológico-forense, investigaciones preliminares, exhumaciones, identificación y causa de muerte de los y las desaparecidas para su entierro digno y en lo posible aportando elementos para hacer justicia. La siguiente, por favor. Entre otros aspectos que la sociedad civil avanzó en el post-CBR, ¿no?
fueron estos aspectos que voy a dar a conocer, como la iniciativa de la Mesa de Trabajo de Atención Psicosocial, ¿no?, que impulsó la aprobación por el Ministerio de Salud del documento técnico Lineamientos para el Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas. De hecho, hay mucho avance al respecto. Hay inclusive centros especializados de salud mental en Ayacucho, pero hacen falta más. No solo en Ayacucho, sino en todas aquellas zonas en que hubo violencia. El trabajo del EPAF, también una organización muy importante, recabó alrededor de 7,000 fichas antemortem de personas desaparecidas a nivel nacional durante ese tiempo post-CBR. Hay que señalar también los significativos esfuerzos del CICR por brindar un soporte técnico al esfuerzo de búsqueda y recuperación de los desaparecidos y en propiciar la constitución de un espacio de coordinación entre todas las instituciones concernidas, tanto de la sociedad civil como del Estado. Siguiente, por favor. COMICET, como ya lo mencioné antes, durante este tiempo, entre el 2004 y el 2018, desarrolló más de 50 investigaciones preliminares. En Ayacucho y también en Pasco y Junín. Hay unas 3 o 4 investigaciones también allí. Y en Ayacucho se desarrollaron 4 investigaciones importantes, 2 en Chungui, 1 en Huancasancos y otro en Yusita, que son casos por patrones de violación de derechos humanos, que lamentablemente en la fiscalía luego los desmenuzaron, ¿no?, porque no entendieron la naturaleza de los casos. Siguiente, por favor. Entonces, al 2012, nosotros cerramos el registro de sitios de entierro de Ayacucho con un balance de este trabajo, ¿no?, y publicamos el libro Los Muertos de Ayacucho, donde presentamos los problemas que se tenían entonces. Y que si volviésemos a revisar ahora el texto, veremos que siguen siendo los mismos problemas: lentitud en los procesos, cuello de botella a nivel de la investigación, exhumación en el Ministerio Público, etc. O sea, digamos como que los problemas continúan iguales, ¿no? En ese mismo año, propusimos junto con el CENIA, la siguiente, por favor. Propusimos junto con el CENIA un plan regional de investigaciones antropológico-forenses para Ayacucho, porque teníamos claro que sin un instrumento de diagnóstico como el registro de sitios de entierro y una base de datos de personas desaparecidas, era imposible proponer un plan de búsqueda. Entonces, habiendo concluido con el registro en Ayacucho, propusimos un plan regional, pero bueno, ese plan quedó en papel, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Finalmente, se promulgó la Ley de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas, ¿no?, 2016, y se creó una dirección general con ese propósito en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que viene desarrollando su labor desde hace 4 años. COMICET y la Dirección de Búsqueda cuentan con un convenio de cooperación desde el año 2019. Siguiente, por favor. Como parte de este convenio, la Dirección de Búsqueda se comprometió al desarrollo de investigaciones conjuntas y el intercambio de información, además de asegurar el acompañamiento psicosocial a los familiares. COMICET se comprometió a brindar información a la Dirección General de Búsqueda para el proceso de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario y a promover el intercambio de experiencias en cuanto a la recolección y gestión de la información y desarrollo de datos de interés forense, entre otros aspectos. En tal sentido, COMICET es parte ahora, por ejemplo, del espacio de coordinación de familiares, organizaciones de derechos humanos e instancias del Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas que promueve la Dirección General de Búsqueda. Siguiente, por favor.
COMISED entregó información, ya esto es en el 2019, me parece, agosto de 2019, entregó información sobre víctimas del conflicto armado interno a la dirección de búsqueda. Una base de datos y expedientes con 4.464 personas desaparecidas, ¿no? Y una base de datos y expedientes de 4.063 sitios de entierro en Ayacucho, ¿no? Esto ya se entregó en el 2019. La siguiente, por favor. Estos, como parte de las acciones que hemos estado, que estamos desarrollando con la Dirección General de Búsqueda, ¿no? Por ejemplo, y con el apoyo del CICR inicialmente, hemos realizado las investigaciones humanitarias en Azquipata, ¿no? Y de hecho, hemos terminado estas el año pasado, ¿no? Y hay un resultado interesante que es importante compartir. Partimos, lo digo de manera simple, ¿no? Con 5 sitios de entierro, ¿no es cierto? Y de acuerdo al RUP, habían 8 personas desaparecidas para la zona, ¿no? Escogimos un pequeño distrito en Fajardo, que es Azquipata, ¿no? Como un piloto, ¿no? De trabajo territorial. Al término de la investigación, ¿no? En diciembre del 2020, esos 5 sitios, ¿no es cierto?, se han convertido en 22 sitios de entierro, ¿no es cierto?, y existe una lista de 38 personas desaparecidas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiendo la misma lógica, ¿no es cierto?, estamos ahora concluyendo los trabajos de investigación en Huancasancos. El equipo ahora todavía está en Huancasancos, debe estar regresando estos días. Igual, ¿no? Partimos con datos de la CBR que tenía registrados para la zona 22 sitios de entierro, ¿no? Y el RUP había registrado hasta entonces un total de 49 personas desaparecidas, ¿no? Al término de la investigación, en diciembre de 2020, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos 55 sitios de entierro registrados, ¿no es cierto? Y tenemos un registro de 78 personas desaparecidas. Entonces, evidentemente aquí también hay un incremento, ¿no es cierto?, en los registros de personas desaparecidas y de sitios de entierro. Entonces, esto, digamos, tanto esta intervención en Huancasancos como la intervención anterior en Azquipata, son 2 intervenciones que con la dirección de búsqueda las hemos llamado piloto, ¿no? En el caso de Azquipata es un piloto distrital y en el caso de Huancasancos es un piloto provincial, ¿no? Una provincia que tiene 4 distritos y que nos permite, digamos, peinar toda la región, ¿no es cierto? Y revisarla completamente, ¿no? Por fases, ¿no? Y de hecho, claro, son zonas en las que ya han habido intervenciones. Azquipata no tanto, pero en el caso de Huancasanco sí han habido exhumaciones, ¿no? De hecho, Lucanamarca es un caso de la zona, ¿no? En Huancasancos, en el caso Patrón Huancasancos, han habido varias exhumaciones también. Y esto nos confirma, ¿no es cierto?, de que si se hacen, digamos, estos trabajos más, localizados de manera territorial, es posible, ¿no es cierto?, concatenar hechos, ¿no es cierto?, y que los contextos de los que también hablaba Luz Marina, me parece, o Claudia, nos permiten reconstruir, ¿no es cierto?, el accionar de los actores, ¿no es cierto?, y ubicar más fácilmente los lugares de entierro, ¿no?, y todo esto. Y claro, también
juega un rol bien importante el tema de que ha pasado ya tanto tiempo, ¿no es cierto?, que las personas también, digamos, tienen, pueden señalar más claramente aquellas cosas que vieron o escucharon, ¿no? Durante la época de la CBR había todavía mucha desconfianza, ¿no?, en los pobladores, y muchas cosas se callaron por temor también, ¿no? La siguiente, por favor. Actualmente nosotros estamos desarrollando un proyecto con apoyo de la Unión Europea en Perú y en Colombia. En Colombia nuestra contraparte es la CJL, Corporación Jurídica Libertad, y por ejemplo estamos haciendo cursos de capacitación a distancia sobre búsqueda de personas desaparecidas dirigidas a familiares de personas desaparecidas, pero a dirigentes, ¿no?, de organizaciones campesinas. Entonces, estos cursos en realidad tendrían que haber sido presenciales, pero por la pandemia tuvimos que cambiar un poco la modalidad, ¿no? Pero están funcionando, ¿no? Se han creado unos módulos que ellos siguen, ¿no? Y tenemos conexión a través de Google Meet semanalmente, ¿no? Y se hacen, digamos, se hace el seguimiento permanente, ¿no? Hay personal que está haciendo el seguimiento a los familiares, que hacen preguntas, ¿no? Y sobre los materiales que tienen a cargo. También tenemos un curso similar, igual a distancia, un curso de capacitación para promotores de salud mental comunitaria. Igual, en este caso, tenemos un grupo de psicólogas que hace el seguimiento a los familiares, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, corresponden a un taller de acompañamiento psicosocial con las señoras de ANFACEP en Huanta hace poco, en septiembre pasado. La siguiente, por favor. Esta es la imagen de la campaña que estamos desarrollando ahora por el Santuario de la Memoria de La Hollada. Tenemos una actividad central ahora, por ejemplo, el 10 de diciembre. Tenemos una actividad muy importante. Y como todos los años, ¿no? Hay ciertas fechas que son específicas para esto, ¿no? Y este año vamos a tener la presencia del embajador de la Unión Europea, del embajador de Alemania y de un representante de Naciones Unidas en una ceremonia especial, para dar realce a este lugar que esperamos que pronto se empiece a construir, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí algunas, perdón un momentito. Algunas ideas, digamos, como conclusión, ¿no? Proponer un giro, ¿no es cierto?, en el proceso de investigación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Pasar del actual proceso de búsqueda a dominante de casos puntuales a las búsquedas territoriales y ampliar el ámbito de los procesos de memoria y promover la participación activa de los familiares en los mismos. Es como un resumen de lo que nosotros planteamos, ¿no? Y especificamos en lo siguiente, ¿no? Tengo 7 puntitos para señalar, ¿no? 1, pasar de la búsqueda de casos a la búsqueda en territorios y periodos determinados, ¿no? De hecho, los trabajos pilotos en Azquipata y Huancasancos producen mejores resultados que la búsqueda por casos. No solo posibilitan resultados integrales que pueden permitir territorios libres de desaparecidos, sino que se mejoran sustancialmente los problemas
que se presentan en las investigaciones por casos que complejizan la tarea de la búsqueda de personas desaparecidas. Se acortan los tiempos de investigación, menos dispersión de recursos humanos, materiales y otros que hacen más eficiente ese trabajo. ¿Qué significa lo territorial, ¿no? Espacio en el que se desarrollan patrones de violación de derechos humanos en un tiempo y contexto determinados. 2, reconstruir los contextos de la desaparición de personas en esos territorios y la lógica de los actores de la violencia. Es indispensable, imprescindible en la búsqueda de personas desaparecidas, porque esto facilita la búsqueda, poniendo en evidencia las formas de operación de los actores de la violencia y sus víctimas. Los contextos explican las causas de la desaparición y la lógica de los actores determina, los momentos y modalidades de la desaparición. 3, desarrollar un amplio trabajo de recuperación de memorias con las poblaciones de esos territorios, tanto en sus lugares de origen como especialmente en sus lugares de desplazamiento, con la activa participación de los familiares. Este trabajo tiene como objetivo la reconstrucción de los hechos de la desaparición y provee elementos importantes para la búsqueda, así como afianza los contextos y la lógica de los actores. Recuperar memorias, relacionarlas y tejer con ellas una aproximación lo más cercana de lo que pasó. 4, el tema de la confianza, la cercanía cultural y la búsqueda de personas desaparecidas. Interculturalidad en el sentido más amplio, que es como debe ser comprendida. Provocar el surgimiento de las memorias ocultas es capital para la búsqueda, pero para ello es indispensable tener en cuenta, 1, quién lo hace, 2, de qué manera lo hace, 3, ganar la confianza de pobladores y familiares. 5, la importancia de la investigación preliminar en la búsqueda de personas desaparecidas. La información que nos permite encontrar y tener más elementos para identificaciones positivas de las personas desaparecidas. 6, algo que ya Pablo Rojas lo señaló ayer, ¿no? El salto tecnológico hacia lo geoespacial y geofísica para la búsqueda forense existente en la actualidad. O sea, eso es, creo que tenemos que dar el salto. Sé que en Colombia y en otros lugares están y han dado el salto, aquí todavía no. 7, promover la participación activa y unitaria de los familiares de personas desaparecidas. Por ejemplo, si hablamos de poblaciones como los Huachánincas, no tienen ninguna participación y tienen miles de desaparecidos. Los andinos están opacados por los casos limeños y los limeños son en realidad un grupo muy pequeño de casos comparativamente. Tanto para la visibilización del tema y sus efectos en un mayor respaldo social, en recursos para la búsqueda y otros, como para hacer más efectiva su participación en esta. Entonces, en resumen, esta sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo avanzar más rápido? Implementar las propuestas que ponemos a consideración. Habría un tránsito hacia otro tipo de búsqueda a través de, 1, pilotos como los que impulsamos nosotros, de 2, constituir y preparar un equipo para búsquedas territoriales, y 3, establecer una estrategia específica para este tipo de búsqueda. Es evidente que esta reorientación requiere también de más recursos que incrementen el presupuesto. Conseguirlos es una cuarta tarea indispensable, de la que también habló Jairo. Gracias. Gracias, Carola, por estas reflexiones y por compartirnos la experiencia de CONICET. Quiero darle la palabra a Jairo rápidamente para que nos comparta una reflexión final, el aprendizaje para Perú sobre todo lo que hemos conversado ahora. Adelante, Jairo. No voy a intentar hacer una síntesis porque sería imposible, pero quiero quedarme con 3 ideas que quiero decir casi telegráficamente. Creo que las reflexiones que nos han acompañado en esta mesa, podría decirlo, la primera idea podría formularla así, creo que es un
un llamado a la humildad. A la humildad en un doble sentido, ¿no? O sea, el primer sentido es entender que no somos los únicos actores en la búsqueda, sino que este es un proceso que se realiza con otros actores. Y entender eso implica hacerlo operativo. Entonces, claro, es más claro cuando se trata de otras instituciones, porque este mecanismo de vínculos y colaboración y conflictos entre instituciones, pues, existe y lo tenemos todos los días quienes estamos en la función pública. Pero se añade, y creo que hay que trabajar mucho más este asunto de cómo se involucra activamente los familiares en los procesos de búsqueda. Y no solo como proveedores de información. Creo que ahí hay un núcleo que yo recojo de la intervención de Luz Marina, de Claudia, de Carola, en la primera cosa que señaló Gonzalo también, digamos que me parece no hemos terminado de incorporar en la manera como buscamos. Y creo que ese es un aprendizaje, un desafío que tenemos que asumir y que me resulta como más claro a partir de esta conversación. Pero hay una segunda dimensión de esto que estoy llamando así, humildad, ¿no? Y es respecto a los resultados, ¿no? Ya lo adelantaba Gonzalo desde el inicio, o sea, pero lo preguntaba más claramente Luz Marina, o sea, ¿qué cosa significa encontrar una respuesta? ¿Qué cosa significa encontrarnos? Y entonces ahí tal vez tendríamos que imaginarnos distintas posibilidades, Claudia también lo señalaba, ¿no? Digamos que no siempre vamos a poder lograr aquello que todos quisiéramos, ¿no? Y entonces entender que esa complejidad del proceso nos obliga como a pensar también más humildemente en aquello que es posible y que además, como decía Claudia, sí, pues no todo puede ser rápido. Hay cosas que nos invitan a, y la demanda de los familiares nos invitan a trabajar con una cierta eficiencia, pero también la realidad y la complejidad de algunos casos nos alerta de que no todo puede ser planteado en esa dinámica. Entonces, digamos, humildad frente al proceso, humildad frente a los actores, creo que es una primera reflexión que me gustaría hacer. Una segunda, y aquí es donde no voy a hacer síntesis, o sea, creo que nos han pintado estrategias diferentes, metodologías diversas, y creo que la sensación con la que me quedo es que hay camino posible para pensar estos procesos de búsqueda y hacerlos de una manera más efectiva dentro de lo que es posible, dentro de las dificultades pues, que existen de ausencia de información, de recursos, etc. ¿No? Lo que nos han dibujado Luz Marina, Claudia, Carola, creo que reflejan justamente esos intentos de ir haciendo de este ejercicio de búsqueda un ejercicio de respuesta efectiva a los familiares. Y entonces yo he tomado nota y creo que vamos a continuar profundizando, vamos a profundizar en cómo ir incorporando estas metodologías en lo que venimos haciendo aquí y ojalá eso nos permita dar saltos importantes en las respuestas. Y una última cosa que de repente no estaba en el planteamiento de esta mesa, pero que no quiero dejar de mencionarlo, y es una pregunta que formuló Gonzalo y que retomó Luz Marina en algún momento, y es, claro, sabemos muy bien cómo es eso de acompañar a los familiares que están en proceso de búsqueda con nosotros, en los casos que estamos investigando. Y ahí tenemos experiencia y hacemos cosas, en fin. Pero ¿y qué pasa con los que no? Ese es como un punto vacío, ¿no? Es como un espacio gris que no estamos mirando. Y claro, la reflexión de Gonzalo pues nos salta, ¿no? Nos salta, nos desafía, nos pone en problemas, porque tal vez no tengamos algo que decir al respecto. Y creo que sí es un llamado que deberíamos considerar. No podemos atender todos los casos al mismo tiempo, eso está claro, pero entonces, ¿qué palabra tenemos para aquellos familiares que no, en cuyos casos no estamos trabajando en este tiempo, ¿no? Yo quería agradecer todas las reflexiones, creo que son de enorme utilidad para lo que estamos intentando construir también en el Perú, y ojalá haya más espacios para seguir conversando sobre esto. Gracias a todas.
Gracias a todos los ponentes, a Gonzalo, por todas sus intervenciones. Ciertamente hay más de un camino, se requiere planificación, estrategia, metodología y todo lo que ya se ha dicho en esta mesa. Rápidamente vamos a pasar al cierre de esta mesa. No nos queda tiempo, lamentablemente, para las preguntas. Muchas gracias por su paciencia, nos hemos excedido en el tiempo, ha estado muy interesante el tema. Tenemos un aviso importante para quienes están siguiendo el seminario desde el Zoom. Se requiere el 90% del tiempo de participación en el Zoom para poder obtener el certificado, es lo que nos dicen las entidades organizadoras. Quiero invitarlos a la tercera mesa, que será el día de mañana, a las 3 de la tarde también. Esta mesa se denomina Restitución, Identidad y Testimonio de Familiares. Todos cordialmente invitados mañana a las 3 de la tarde, a la mesa final de este cuarto seminario de búsqueda de personas desaparecidas. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.